Eso sería que son los Jaraba, que son uno de los grupos de las islas Andaman. Actualmente los lavaneses son objeto de lo que dice aquí. Si hay viajes para avistar ballenas, ¿por qué no hacerlos para contactar con tribus primitivas? Es a pensar un grupo de agencias de viajes que ofrecen safaris fotográficos. ¿Qué opinan? O sea, realmente tenemos un grupo humano que nos puede servir no como grupo de experimentación, pero sí como pista para tirar del hilo de la historia biológica de los humanos y aprender un poco más sobre nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizarlos como cualquier otro tipo de fauna autóctona a la que vamos a visitar a un parque. Yo no sé si conocéis alguno de los grandes parques de África Central, estos de Kenia, de Tanzania, no sé si habéis estado por ahí en safari, pero bueno, pues uno puede tener la tentación de saber pardos, de saber hipopótamos, o cocodrilos, o alguna cosa de esas. Pero vosotros contrataríais mañana un viaje para ir a hacer fotos a los carabajos. Pero la gente ya lo hace cuando va a ir, de cierta manera, cuando te vas a un sitio exótico... Un tribunal de la India cierra una carretera al turismo para evitar el safari humano. Esa es la caravana de coches que hay para llegar al territorio de ese sitio a los fondos extranjeros. Esa noticia es de 2013, este año, y anterior desde el año 2009. Esa carretera está sentenciada a muerte desde el año 2002, parece ser, pero el gobierno indio pues ha llegado a la conclusión de que es una estupidez cerrarla, porque los ingresos que debe tener a cambio deben ser espectaculares. ¿Qué opináis? No sé cuánto de beneficio turístico revertirá de los habitantes de los montañas. No tengo una idea precisa. No, en este tipo de noticias no suelen aparecer esas cosas, esas valoraciones. ¿Qué opináis? Que debería ser una cuestión de los mismos personas que decidan, ¿no?, sobre lo que quieren o no. ¿Qué hacemos? No sé qué. ¿Cómo les explica? ¿A los turistas? No, a los turistas no, sino a los andamanes, si ellos quieren adoptar nuestro estilo de vida. Ellos no quieren, de hecho se han convertido en un vulnerable objetivo de las infecciones para las que no tienen que salvar su sistema inmunitario. Y nosotros llegamos, tenéis anhelada de coches, pero nos encargamos de vacíos para el país. A unos señores que pueden tener 60, 70, 80 mil años refugiados en esa isla, y digo refugiados no como un refugio para huir de nada, sino en el que han encontrado un refugio. Un sitio en el que viven aislados reproductivamente de los demás. Gracias a eso podemos reconstruir cuál ha sido al menos alguna de las rutas de colonización del planeta con los primeros Homo sapiens, y sin embargo, pues nosotros que somos los que podemos apreciar el valor que puede tener para la humanidad en general este tipo de grupos humanos, pues lo que hacemos es montar esa espectacular caravana para llegar a la zona. ¿Qué opinas, Belén? Que no es ético. Siempre y a la vez. Sí, al final detrás de todas estas noticias lo que hay son alarmas de su vuelo internacional, que es una de las pocas ONGs que se preocupa de este tipo de cosas. Muy respetable, supongo que tendrá muchas cosas que criticar también, pues con todas las actividades de las ONGs que desde distintos puntos de vista pueden ser criticadas. El territorio de las sendas está nacionalizado al gobierno. Y supongo que el gobierno indio sacará unos beneficios extraordinarios de esa gente, porque habrá que llegar primero al día continental para los con lo cual es el mercado donde tenemos ahí este momento. Fijaros en la foto de abajo. En la foto de abajo se ve a este señor y ahí hay una cara oculta que está ennegrecida, vamos, pixelada artificialmente por el propio medio, en el que hay un señor con una cámara de vídeo. ¿Qué pensáis de esa relación humana? ¿Crees que están de acuerdo? Yo creo que no. ¿Por qué le tapan la cara al que está grabando? ¿Y por qué no se la tapan al andamanés? ¿El andamanés no tiene derecho a la intimidad? Es que eso habla muy mal del país, ¿eh? Como periódico también. Pero el señor ese blanco tiene la cara tapada, blanco lo que sea. Blanco, a primera vista blanco. Pero lo blanco es que eso es un problema también de legalidad. O sea, a esta gente no le protege ningún hijo. Porque cuando es una ley tan... O sea, si ese turista es norteamericano, por ejemplo, la ley que ampara al norteamericano es mucho más estricta que la que pueda amparar al ciudadano indio, como es esta gente. O sea, que el país está saliendo como un medio de comunicación muy progre, haciéndose eco de las noticias de su vuelo internacional, pero en cambio comete errores de ese estilo, que es proteger al blanco de esos derechos de intimidad, pero no al habitante de la San Juan, tratándole como si estuviera en un safari. Lo mismo que está acusando la noticia lo está haciendo el propio medio de comunicación. Hay que tener cuidado. ¿Alguien quiere decir algo más? Me he preguntado, no de esta manera, pero sería bueno seguir aislándolo. Lo que tú has dicho, que luego son más...
pesos a los animales. Los más vulnerables. Entonces, los más vulnerables, después de 80.000 años o de 70.000 años de aislamiento en ese sitio, si no han tenido animales domesticables a mano, no han convivido con ellos, pues habrán estado mucho menos expuestos a zoonosis que los europeos, que llevamos 10.000 años conviviendo con los animales, y evidentemente serán más vulnerables. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema cuando lleguemos a ver América, ¿no? O sea, que eso es algo conocido, no sería la primera vez que se diera una situación de esas características, o una confrontación microbiana entre civilizaciones.